Pues eso es, dale un aplauso fuerte, fuerte, un aplauso a nuestra ciudad, nuestra torre. Aleluya. Aleluya. Es tu protección. No temas, porque yo soy tu escudo. Tu galardón será muy grande. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, escudo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Él es como sombra de gran peñasco. Él es como columna de fuego. Él es como una nube que te protege. Él extiende sus alas para cubrirte. Su nombre, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, provee para ti lo necesario, pastor, ministro, siervo, sierva. Refréscate en las aguas que Él pone delante de ti hoy. Recibe las fuerzas necesarias para el hermoso privilegio que te han dado. Deleítate en Jehová.
hizo al rey. Delicia, delicia nuestra eres tú. Delicia nuestra. Delicia nuestra. Delicia nuestra. Delicia nuestra. Aleluya. Delicia nuestra. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Toma tu lugar, hermano amado. Hay una unción hermosísima, deliciosa. Con cuánta razón, ¿verdad? Dice el cantar de los cantares en la Biblia de Jerusalén: mi amado es delicioso. Es delicioso. ¡Qué delicia! Bueno, yo quisiera platicarles en esta oportunidad, amados hermanos, de la Iglesia Apostólica. ¿Cuál es el parámetro, cuáles son los patrones que Dios tiene para esta, para la Iglesia? Juanito, Dios te bendiga. Para la Iglesia Apostólica. Déjeme empezar con unos pensamientos con los que empecé a platicar anoche con los hermanos que vinieron al culto. Y yo les decía a los hermanos que no es lo mismo cumplir mandamientos a cumplir deseos. Digamos Deuteronomio capítulo 28. El Señor dice: sucederá que si cumples todos estos mandamientos que yo pongo delante de ti hoy, va a venir esto y esto y esto y un montón de bendiciones extraordinarias. Pero los mandamientos vienen a ser una especie de órdenes escritas afuera, pero Dios quiere que esos mandamientos se metan en nuestro corazón, porque eso es lo que dice Jeremías, parte del pacto que él habría de hacer con nosotros, que hizo con nosotros. Y entonces el mandamiento ya interno como que se traslada y se convierte en una especie de deseo. Entonces yo les contaba a los hermanos que anoche que descubrí, si puedo decir descubrí, leí un versículo de Santiago capítulo 4 versículo 5 en una Biblia que no dice como generalmente dicen todas las versiones dicen: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente para sí o para Él. Pero ese versículo que leí en esta versión, creo que es la Jerusalén tercera edición, dice que Él nos puso un espíritu adentro que tiene deseos ardientes. No que nos anhela para Dios fervientemente, sino que, aunque eso pues tiene contexto bíblico, pero esto otro también tiene contexto bíblico y jamás lo había experimentado, no lo había visto de esa manera, que nos puso dentro de nosotros mismos un espíritu que tiene deseos ardientes. Ahora, aquí viene una cuestión bien tremenda, porque la Biblia dice: ¿quién conoció jamás los pensamientos de Dios? Nadie. Y a continuación tiene la explicación, dice: el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios, los deseos de Dios. Y después dice que ¿quién conoce los pensamientos de nosotros sino el Espíritu humano?
Es cuando el Espíritu de Dios habita en nuestro espíritu resucitado, entonces nosotros podemos empezar a comprender ya no los mandamientos de Dios, sino que los deseos de Dios. Que yo se lo voy a poner de esta forma. Yo creo que un mandamiento podría compararse con el diezmo. Y un deseo podría compararse con la ofrenda. Un mandamiento, en el caso del diezmo, pues es el 10%, a menos que Dios diga que va a ser el 15 o el 20, ¿verdad? Pues ya de ahí deja de ser diezmo. Pero una ofrenda, Dios no dice cuánto es. Aunque sí lo dice con su deseo, pero solamente los que conocen ese deseo lo llegan a comprender. Entonces, el deseo de Dios va mucho más allá, y generalmente yo veo que en una iglesia apostólica debe de estar basada en los deseos de Dios que se manifiestan a través de los ministerios, pero por eso tengo que repetir que los mandamientos del Padre los dijo el Señor a través de Moisés, los mandamientos del Hijo Él mismo los expresó, y los mandamientos del Espíritu Santo, según 2 de Pedro 3:2, son dados por los apóstoles. Pero esos apóstoles, al expresar esos mandamientos, los expresan en forma de deseos. Ah, pues, ahí le voy a poner otro ejemplo. Mi pastor, mi apóstol, se oponía a que nosotros como iglesia tuviéramos colegios en un principio. Entonces yo le empecé a hablar a él y le empecé a pedir permiso para poner un colegio. Y me recuerdo sus palabras: ya te picó el zompopo a vos también, me dijo. Entonces yo le dije: no, hermano, le digo, es que mire, no es el mismo tiempo cuando usted crió a sus hijos que el tiempo que nosotros estamos viviendo. Usted puso a sus hijos en unos buenos colegios, en el colegio alemán, en tal colegio, y ellos obtuvieron una educación adecuada, y ellos eran respetuosos los que los ministraban en la instrucción, desde luego, ¿verdad? Pero nosotros no estamos viviendo eso. Nosotros estamos teniendo serios conflictos en la instrucción y educación de nuestros hijos, en los colegios que se llaman laicos. Los presionan porque los maestros generalmente son de alguna religión. Mis hijos, imagínense usted que mis hijos, yo cada vez ahí iba, cuando me tocaba a mí alegar, ahí iba yo a alegar con la directora del colegio, y que quería ponerle a bailar rock a mi muchachita que tenía en ese tiempo quizá unos 5 o 6 años. Y entonces yo llegaba y me peleaba con ella. Me recuerdo que hasta le regalé un micassette que había conseguido y que ya no lo pude volver a conseguir, que se llamaba Satanás, el Rock y la Biblia. Mire, esto es mayor, evangelizando, pero era bien cachureca ella. Y solo me decía: sí, don Sergio, sí, don Sergio. Pero me empezaron a discriminar a mis hijos. Un miércoles de ceniza, mis hijos en un colegio laico. Y eso se lo contaba a mi pastor. Miércoles de ceniza, mis hijos huyendo de clase en clase para que el cura no les hiciera la cruz en la frente. Entonces yo le decía a mi pastor, le explicaba esto. Entonces me recuerdo que eso fue, no, creo que un jueves, y lo volví a abordar la semana siguiente. Y cuando lo volví a abordar, me dijo: el Señor me habló, me dijo. Gloria a Dios, le dije yo, ¿verdad? Y se puede saber cómo fue la cosa. Entonces me contó que había tenido una visión nocturna o sueño en el cual él había visto que le llevaban niños para que él los cuidara en una institución que era un colegio, y que los que no estaban ahí eran perseguidos y otro gran rollo que
que a veces yo no lo digo porque la gente puede pensar que es anuncio del colegio. Pero Dios conoce mi corazón y por eso es que tenemos dos colegios, uno que es pagado y otro que es gratis. Porque yo tengo claramente establecida la visión y que nosotros debemos de ser responsables. Si podemos pagar, pues a pagarlo, ¿verdad? Porque también eso provee fuentes de trabajo. Bueno, la cosa está en que él me explicó que lo que el Señor le había dicho era que los niños iban a ser protegidos en las instituciones educativas que tuvieran este tipo de cobertura. Bueno, está bien, le dije yo, y gloria a Dios, entonces me da permiso, si yo no le... Entonces me dijo, sí, me dijo. Pero entonces me detuve. Y le dije a uno, disculpe, hermano. Fíjese que no quiero su permiso, le dije. Lo que quiero, le dije, es su deseo. Porque, si usted me da permiso... puede ser porque yo tal vez lo estoy convenciendo, pero yo lo que quisiera es su deseo. ¿Usted desea que yo ponga el colegio o no? Sí, me lo ponelo. No fue el primer colegio de la misión. Ya había otro colegio que se había puesto, pero así había habido problemas y otras cuestiones. Y entonces pusimos el colegio y yo he logrado ver cómo se ha desarrollado. Como les repito, ahora tenemos dos y hemos visto unas cosas extraordinarias, preciosas, maravillosas, que no es el momento de testificar. Solo le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, los deseos apostólicos podrían constituirse en el mandamiento de 2 de Pedro 3:2. Pero yo ya sé que hay algunas mentes que son demasiado activas ahorita, están pensando, usted lo que quiere es imponernos sus deseos. No, porque yo lo que me quiero basar es en los deseos de los apóstoles, tanto del Cordero como del Espíritu, aquel hombre que fue llamado por el Señor y que se reconoció a sí mismo como el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, en base a eso, creo yo que la iglesia apostólica tendría que tener deseos que son una especie de mandamientos. Y yo quisiera que lo chequeáramos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, la Biblia latinoamericana lo expresa de esta manera, las demás Biblias lo dicen, pero no con estas palabras. Hermanos, deseo, diga conmigo, deseo. Entonces este es un mandato. Deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces, como estamos diciendo que los deseos apostólicos, sobre todo el perito arquitecto de la iglesia, vienen a constituirse en una especie de mandato, según 2 de Pedro 3:2 es, ¿verdad?, en donde dice 2 Pedro 3:2 es, ¿sí?, tener memoria de las palabras y los mandamientos dados por vuestros apóstoles. Entonces yo veo que el perito arquitecto de la iglesia está diciéndonos acá por el Espíritu que nosotros deberíamos de cumplir ese deseo. De tal manera que una de las cosas que debemos de estarle enseñando a la gente no es exactamente lo de la vida de acá, terrenal. Yo no me aparto de que les expliquemos algunas cosas que se convierten en lo que ellos llaman, sobre todo la doctrina de la prosperidad o teoría de la prosperidad, prácticas, ¿verdad?
pero también hay que enseñarle a la gente y que estén bien enterados los hermanitos qué pasa con aquellos que se van de esta tierra, y la mayoría de la gente no sabe, ni siquiera los cristianos. Usted le pregunta a alguien, a algún cristiano, ¿qué pasa si uno se muere? Ah, se va al cielo, le dice. ¿Y será eso lo que pasa? Se va con una arpa. Yo le digo porque yo tenía un amigo que cristiano que me decía: vos, pero ¿y no irá a ser muy aburrido todo el tiempo con una arpa? Y me dijo otra cosa más este mi amigo, sincero él, ¿verdad? Me dice: mira vos, y cómo a mí me parece que las calles de oro van a ser muy frías. Ahí va a haber mucho frío. O sea, se analiza con una mente terrenal, pero realmente esto es uno de los temas que creo que nosotros deberíamos dejar en nuestras iglesias constantemente, sabiendo que el Espíritu regresa a Dios que lo dio, el de todos. ¿Dónde dice ese verso? ¿Dónde dice eso? ¿En qué verso dice eso? Va, fíjense pues, miremoslo como dice, así rápidamente. No me voy a detener mucho ahí, porque no es el propósito extenderme en este tema, sino que la panorámica, ¿verdad? Eso es parte de lo que debe de hacer un apóstol. Un apóstol lo que debe hacer es presentar una visión panorámica, y un maestro le acerca el zoom. Un apóstol saca un mapa de toda una ciudad. Un maestro agarra una zona, ¿verdad? Entonces yo quiero dar una panorámica. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. El día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, los que muelen estén ociosos porque son pocos y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también, entonces volverá el polvo a la tierra como el que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Pero está hablando del que murió inconverso. Ahí no está hablando del converso solamente. Ahí dice: acuérdate de tu creador, quiere decir que no se había acordado de su creador. Antes que qué, saltémonos todos los versos. Acuérdate de tu creador antes que el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si la mayoría de la gente dice: se murió y no creía en el Señor, su Espíritu se va al infierno. No, Señor. Por eso es que el apóstol dice: deseo que estén plenamente enterados cómo está ese rollo después de que nos morimos. Bueno, ahí ya le eché yo salsa a los tacos, ¿verdad? Según la Vulgata Chapina. Entonces, si alguien se muere y no es converso, su espíritu regresa a Dios que lo dio. Su alma se va a una cárcel, al preventivo de la zona 18, antes que lo juzguen y lo manden a Pavón, porque en Pavón solo están los condenados, pero en preventivo están los que todavía no les han hecho juicio. Entonces el Seol tiene cárceles a donde mandan el alma antes de que le hagan un juicio, pero el Espíritu tiene que, porque el Espíritu es indestructible.
destructible. Pero el alma sí es destructible. Según Mateo 10, 28, el alma es destructible. Mire, pues, no me debería haber metido en el tema ese, ¿va? Porque ahorita ya se quedaron algunos, y, ¿cómo así? Entonces, ¿para qué acepté a Cristo? Calma, pueblo. El ejemplo que a mí me sirve muchísimo, hermanos pastores, es el corazón. Usted sabe que el corazón tiene ventrículos, aurículas y tiene un constante sístole y diástole. Y está ahí, va de darle. Y entonces, cuando está en su movimiento de sístole, lanza toda la sangre. Y después se expande para recibir toda la sangre. Pero recibe dos clases de sangre. Una sangre que viene de los pulmones oxigenada, que se llama sangre arterial, y que es pura, y una sangre que se llama sangre venosa, que viene de todo el resto del cuerpo, y que ya dejó todos sus nutrientes, y se llama, le diríamos, sangre impura. Entonces, cuando la recibe el corazón, la envía a los pulmones. Cuando está lanzando la sangre, una clase de sangre se va al resto del cuerpo y otra clase de sangre se va a los pulmones para oxigenarla. Entonces Dios es como el corazón que recibe todos los espíritus. Pero los espíritus que no lo aceptaron son vistos en calidad de espíritus inmundos. Los recibe como espíritus inmundos, y Él los pone en donde corresponde, mientras llega el día del juicio, para que se conviertan en demonios. Por eso, el que no acepta a Cristo, en el próximo siglo, en la próxima edad, en el próximo año, será demonio, su espíritu. Pero su cuerpo y su alma los van a destruir, según Mateo capítulo 10, verso 28. Pero yo le aseguro que la mayoría de la gente en las iglesias no sabe eso. Y le aseguro que muchos de aquí no están de acuerdo. Pero ahí está en la Biblia. Ahí está. Se lo voy a mostrar, hermano. Bueno, aquí ya le mostré que el espíritu que regresa a Dios es de un inconverso. Aquí ya se lo mostré. Si usted no lo cree, es porque no cree la Biblia, pero ahora le voy a mostrar el otro que le digo para que usted analice, porque la Biblia, hermano, se escribió con detalle. Dios tuvo muchísimo cuidado. Dios es cuidadoso, hermano, hombre. Mire pues, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero esta Biblia es amable. Porque la palabra griega que se utiliza para perecer quiere decir destruir. La voy a buscar a ver si la tengo por acá. Vamos a ver. Ah, ¿en cuál? Léetela en lo que carga esto. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Entonces el alma y el cuerpo, disculpen, el alma y el cuerpo sí se destruyen. ¿Y saben cuál es el problema? Que eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Por eso los testigos de Jehová no creen en el infierno, porque dice que se termina el alma y el cuerpo, y lo peor es que tienen razón. En lo que no tienen razón es que el espíritu continúa vivo, porque para ellos solo es el alma y el cuerpo, pero el espíritu continúa existiendo, no vivo, sino que existiendo, pero va a seguir en calidad de espíritu inmundo. Y después, en calidad de espíritu inmundo, después lo ascienden a demonio, o lo descienden a demonio.
Vamos a ver acá. Pero fíjese pues cuál es el deseo apostólico. Que nos metamos en eso, hermano, hombre. Tráeme, está por ahí, hermano Abraham, tráeme por favor la profecía que te dieron. Que no que te dieron a ti, pues, sino que nos dieron para nosotros, pero que ya no se pudo decir. Gracias, hermano. Mire, pues, gracias, Eli. Mateo 10, 28. And fear not them which kill the body. Aleluya. Mire, yo hablo un perfecto inglés con los hispanos. Fíjese pues, mire pues. Kill. Them which kill. Mire el número que es 615. The body. Pero no están capacitados para kill. El alma. Pero más bien teman a aquel que es capacitado para destruir. Y mire, la palabra es distinta. 622 no es igual que la 615. Entonces a veces a nosotros nos dan gato por liebre. Y aquí abajo dice destruir. Ponerlo a uno totalmente fuera del camino. Abolir. Ponerle fin y ruina. Entonces, aquí lo que dice es que el alma sí se puede destruir. Y el cuerpo también. Es que hice un gran rollo. Porque una vez que se murió el cuate que no aceptó a Cristo, empezó su desintegración. En cambio nosotros, si pasamos por ese momento tan molesto, no es más que eso. Un momento molesto, pero no empezamos a desintegrarnos, porque depositan nuestro cuerpo en un lugar, nuestra alma en otro, y el otro Dios se guarda los espíritus. Aleluya. Mire, eso es mi cardíaco, porque la Biblia dice que nosotros cuando nos acercamos a Sion, dice, ustedes no se acercaron al Sinaí, sino que se acercaron a Sion, y dice cuando nos acercamos a Sion, nos acercamos a los espíritus de los justos, no a las almas, a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. ¡Qué glorioso! ¡Aleluya! Entonces, eso quiere decir que los espíritus de los justos, el corazonote ese precioso que se llama Dios, lo recibe, y como están purificados por la sangre de Cristo, entonces los expele y dice, ustedes se van a Sion, y los meten en Sion. Y a los demonios, ustedes se van a saber a dónde. A la espera del juicio final, como hizo con otros espíritus que la Biblia dice que los tiene en prisiones de tinieblas, en espera del gran juicio, para después convertirlos en demonios. Uf, hermano, eso es impresionante. Pero fíjense que ese es el deseo del apóstol Pablo. Que nosotros estemos bien enterados de esto. ¡Dale un aplauso al Rey bendito! Oh, hermano, para mí eso es impresionante. Entonces, hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse, como hacen los demás que no tienen esperanza. O sea, hay que explicar las dos cosas. Yo desde luego que una separación debe ser horrible. Es horrible, ¿verdad? Que se va y como la quería o lo quería o lo que fuera, pero si es cristiano. Hay esperanza. Hay que hablar de eso, hermanos amados. Preparen su tema, estúdienlo bien y déselo a la gente.
no solo predique, porque la gente que solo predica y predica y predica, generalmente es gente que no estudia, ni estudia, ni estudia. Amén. Y también hay que equilibrarse, porque uno se puede poner a estudiar, 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 y va a querer solo enseñar y enseñar y enseñar. Y no, y a veces hay que predicar. Poco a poco se va agarrando el equilibrio en el ministerio, hermano. Poco a poco se va agarrando ese equilibrio. No se trata de agarrar a la gente y asombrarla con bombazos, porque a veces lo que necesitan es una buena reprendida, ¿verdad? Entonces tenemos que ir agarrando ese equilibrio. Esa es la belleza de los cinco ministerios, hermano. Precioso ese Señor. Bueno, pero miremos otro deseo. Ah, no, 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 pero es que no le he leído la, no le he leído la, la profecía. Dice: es necesario que no se queden en la orilla, sino que caminen a las profundidades. No temas, que yo te llevo de la mano, y en las profundidades mi gracia y mi poder te cubrirá, y vendrá la revelación a tu vida, porque los tiempos son finales. O sea, hay mucha gente que todavía está en la orillita, hermano. Y en la orilla se puede oír al Señor perfectamente, pero el Señor está sentado en la barca a cierta distancia. Entonces uno oye el mensaje que le dan a las multitudes, pero cuando uno está dentro de la barca, entonces el Señor le dice: boga mar adentro, oye el de las multitudes y oye el de las profundidades. Los dos son buenos. Sí, sí son de Dios, los dos tienen que ser buenos. Pero ya en la profundidad le puede decir: mira, Señor, y eso que le dijiste a la multitud, a ustedes tampoco entienden. No, pues les voy a explicar, la semilla es la palabra, la cizaña es tal cosa, son los hijos del maligno. Y ya explica en la profundidad. Hermanos pastores, por el amor de Dios, estudiemos la palabra. Que tu libro preferido sea la palabra de Dios, la Biblia. Que ese sea tu libro preferido. Ay, ay, ay. Bueno, pero entonces continuemos. Mi deseo apostólico es que se sientan animados. Colosenses 2:2. Y que unidos estrechamente en el amor adquieran la plenitud de la inteligencia en toda su riqueza. Aleluya. Así conocerán el misterio de Dios, que es en Cristo. Que es Cristo, perdón. Entonces, mire pues, mire. Entonces el deseo de Dios no es que andemos desanimados. Desanimados es una palabra que tiene que ver con el alma. Ánima en latín es alma. Desalmado. Pero desalmado quiere decir que es malo. No, no, no. Quiere decir que está deprimido, triste, aburrido. Ahora imagínese un pastor. Y hermano, como somos humanos nosotros, ¿o no? Imagínese, todos estresados, frustrados, enojados, amargados, ministrando. Uno se sube, hermano, y las ovejitas lo miran a uno y creen que todo lo que uno está diciendo ahí arriba es lo que verdaderamente Dios quiere decir, pero como que se va secando y secando. Y les mencionaba yo el domingo a los hermanos que cuando se secan los lugares son muy peligrosos, porque el demonio, el espíritu inmundo, dice, cuando sale de su, del cuerpo donde lo echaron fuera, y no solo que lo echaron fuera, sino que puede ser un hombre que se murió sin haber aceptado a Cristo, anda en busca de lugares secos. Entonces hay lugares que tienen, hay congregaciones, yo le digo así, congregaciones de brazo seco. ¿A qué me refiero con esto? Porque dice la Biblia que el pastor que es asalariado, su brazo se le seca. Entonces es congregación de brazo seco. Entonces ahí pueden llegar los espíritus inmundos, no los demonios solamente, los espíritus inmundos. Entonces, amados hermanos, nosotros
Mire, el deseo de Dios es que estemos animados, que nos sintamos animados. ¿Cómo se hace para sentirse animado? En primer lugar, juntándonos con animados, hermano. No con animales, ¿verdad? Sino con animados. Porque la alegría se pega, hermano. La tristeza también se pega. La tristeza se pega, el miedo, la frustración se pega. Si usted solo, el único periódico que usted compra es el, perdón por decir nombre, ¿verdad? Pero es Al Día, para ver todo, mire, todas las noticias son muertos y muertos y muertos y muertos y muertos y muertos y muertos. Y para medio arreglar la cosa, dos páginas de patojas en bikini. Pero para los cristianos, hermano, muertos y muertos y muertos y muertos, y después lo matan, ¿ah? Entonces es muerto, ¿ah? Y ahí está la gente desanimada. Y es propio de la del humano eso, hermano. Si yo me acuerdo desde que yo era inconverso, hermano, que cantaban una canción y decían, nosotros los estudiantes hemos hecho un barquito de vela para chupar y chupar y chupar porque ya no se puede chupar en la escuela. Y después decía, para vivir en el fondo del mar, porque... porque desde ahí ellos se estaban ministrando que este mundo a ellos no les satisfacía y que tenían que ir a otro lado. Y a mí tampoco me satisfacía. Pero hoy encontré una torre fuerte, una ciudad inexpugnable. Hermano amado, es extraordinario estar en Cristo. Mira, la noticia del día, y los hermanos, como que al no tener buenas noticias le llevan a uno malas. Hermano, fíjese que asaltaron tal iglesia, fíjese, hermano. Ah, viera ahí, viera qué tremendo, hermano. Sí es cierto, está bueno, ¿verdad? Pero entonces solo toma tus medidas de precaución. Tus medidas de precaución, la primera es orar. La segunda es seguir orando. La tercera, no dejar de orar. Y encomendarte a Dios. Y ya en la cuarta y quinta, entonces empezar a ver que le pones alarma, que aseguras tu equipo de sonido, que haces aquí, que si tienes... amigos por ahí que puedan enviar policías, y tienes cafetería y le das de comer a los policías para que a la hora del culto estén ahí. ¿Qué sé yo, verdad? Que el Señor habrá de darte la sabiduría y la inteligencia necesaria, pero tienes que estar animado. No puedes estar pensando, mejor voy a sacar la iglesia de aquí. Porque ¿y si ahí te pusieron? No, me voy a ir como para la carretera de Salvador. Tío, un momento, hermano. Ya ahí ya mandamos a otros. ¿Verdad, Clemen? Ah, ese Clemen ahí todo asustado. Ahí está Clemen, ya. ¿Para qué lo vamos a ir a hacer tierra a él? ¿Verdad? Pero la gente trata a veces, hermano, de huir, y realmente nosotros no podemos estar huyendo, hombre, si a nosotros nos pusieron para hacer huir a los otros. Lo que pasa que yo creo que Dios quiere que oremos un poco más, hermano. Ah, ¿no estás orando? Bueno, que se sientan animados. Y eso se lo tenemos que trasladar a las ovejas. Pero mire, pues, estaba platicando yo con un hermano que, yo creo que le conté la vez pasada, con un hermano que vive en un régimen, ah, no, no le conté, en un régimen
totalitarista, en donde lo chequean todos, todos sus mensajes se los chequea el gobierno, para ver si no dijo algo en contra del gobierno. Y lo han llamado a veces a alegarle, pero ya amenazantes. Mire, usted dijo que iba a haber tal catástrofe en este lugar porque no nos convertíamos a Cristo y porque estábamos dándole entrada a los brujos. Sí, yo dije eso. ¿Y por qué? Eso es antirrevolucionario. Bueno, no importa, pero fíjese que yo dije esto por esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, ok. Y lo peor, o lo mejor, lo peor para ellos y lo mejor para él, es que él tenía otra profecía y les dijo, y dice el Señor que si no se arrepiente, va a venir algo peor antes de tal mes. Y entonces ellos empezaron a burlar y a burlar y a burlar, y antes de que terminara el mes, vino lo que había dicho el hermano. Callados, pero no aceptaron, pero callados, ¿no? Entonces, el asunto es que este hermano me decía, mire hermanos, yo vivo en un lugar en donde estamos bajo un régimen totalitario terrible que nos está fastidiando y fastidiando y fastidiando y fastidiando. Y la mayoría de las iglesias aquí, mis, son legalistas. O sea, tienen al dictador ahí. Y el pastor también es dictador de las ovejas. Tienen doble dictador, me dice. Entonces un día que a mí me estaban haciendo la vida cuadritos, yo le dije, miren, yo para dictador ya tengo suficiente aquel otro. No, pero es que como hay muchos, digamos, la China continental tiene dictador, Corea del Norte tiene dictador, Venezuela tiene dictador, y así hay otro montón de países que tienen dictador. Porque eso lo dicta. Entonces, si vas a tener a los hermanos todos sojuzgados ahí en la iglesia por legalista. Porque hay, hermano, mire, de veras, hay gente que tiene a las ovejitas, pero asustadas, hermano. El rebaño está despierto por la adrenalina. Así, ¿a qué horas este pastor me lanza el primer guadañazo? Animados, volteate al hermano que está a la par o hermana y dile, ¡ánimo! ¡Ánimo, hermano! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al Rey! ¡Es el deseo apostólico! ¡Ánimo! Mi deseo es que se sientan animados. Mandamiento. Que todo el mundo ande animado ahí en la iglesia. Nada de que va a ser un barquito de vela. Y oiga qué dice acá. Y que unidos, ese también es deseo. Y que unidos estrechamente en el amor. Paremos acá. Entonces, otra doctrina, otro mandamiento es la unidad. Y como usted sabe que hay tres tipos de unidad. Está la unidad del espíritu, la unidad del alma y la unidad del cuerpo. La unidad del espíritu, Efesios capítulo 4, versículo 2, me parece, que dice que ya la tenemos, que lo único que tenemos que hacer es esforzarnos por mantenerla. La unidad es incómoda, mi hermano. Pero hay que esforzarse por mantenerla, hay que esforzarse, la unidad del espíritu. Mire, espéreme, antes de continuar ahí, ¿usted alguna vez ha hecho un esfuerzo así como más allá de lo que, un esfuerzo sobrehumano
No, sobrehumano tal vez no. ¿Ha hecho usted algún esfuerzo en alguna vez, alguna hermanas para dar a luz quizá? ¡Puje, señora, puje! Un esfuerzo. Ahora, si nosotros tenemos que esforzarnos para la unidad, yo imagino que los ángeles nos dicen, puje, señor, porque hermano, porque es que a veces dan ganas de que no empujar, sino que de empujar a la gente para que... Debe ser un esfuerzo. Así que muchas veces vamos a tener que hacer de tripas corazón para aguantar al hermano. Porque hay hermanos que no colaboran, hermano. ¿Te conoce alguno de esos hermanos problemáticos, hermano? Pero problemáticos. Pero sí son hermanos a veces, ¿ah? Y entonces uno tiene que soportarlos, hombre. A veces hasta pastores, ¿ah? Ay, bueno, pero si... Entonces, mire pues, unidad en tres niveles. Espíritu, alma, está íntimamente ligado con doctrina, aparece en Efesios capítulo 4, del 11 al 13, y unidad del cuerpo, eso está en Efesios también, capítulo 4, verso 16. Entonces, lo que nosotros necesitamos es unidad, no ecuménica, hermanos, sino que si ya pasamos el primer, la primera escalón, que sería del espíritu, entonces podemos tener unidad del alma y empezar a platicar de doctrina. Algunos hermanos me preguntan a mí a veces qué hacen en sus iglesias o con hermanitos aún de los mismos nuestros para poder tener comunión. Y sabe que me he encontrado con que no tenemos bien descrito en nuestro corazón ¿a qué nos deberíamos dedicar para buscar la unidad? ¿Y sabe qué hace mucha gente para buscar la unidad? Invita a su púlpito a otro pastor. A ver, ¿cuándo llegas a predicar allá vos? Ah, está bueno. ¿Para qué? Es que ando buscando la unidad. Sí, pero no en el púlpito, papayito. No ahí. Te puede ir a destartalar un montón de cosas. Por eso es tan delicado cuando a uno le dice, fíjese que por aquí anda un hermanito que dice que si no quiere que vaya a predicar allá con usted. No, no, hermano. Si para, y no es ese privilegio suyo, pues. A ver, yo conozco muchos pastores que sí le andan rogando a Dios, no para que les dé el mensaje, sino que para que envíe gente que les llegue a predicar. Pero ¿por qué no consiguen el mensaje? Allá en Estados Unidos se da mucho eso, hermano. Llaman a veces a nuestros pastores. Hermano, a veces gente conocida. Hermano, ando por aquí. Solo falta de rodear el mundo, ¿eh? Y de andar por él. Solo falta decir así. Ando por aquí y pues... mi agenda está cabal, tengo un espacio el domingo en la mañana. Aprovechelo ahora, calle para siempre. Y entonces andan consiguiendo dónde y así se van, hermano. Y realmente no andan haciendo nada más que recogiendo dinero. Tal vez no diezmos, sino que ofrendas. Porque los pastores tampoco son lentos como para darle los diezmos, ¿verdad? Pero sí les dan ofrendas y entonces se dicen, vamos a ver, predico, hace sus cuentas, ya regreso con buenas fichas. Al 798 que lo están cambiando ahora, ¡cling! Suena la cajita, ¡cling! Cada ratito suena la cajita. Incluso, déjeme decirle algo, por favor. Cuando usted invita a alguien, aún de nosotros,
Usted tiene que saber para qué lo invita. Ah, pues para que vaya a predicar. No, no, no. Pues usted tiene que saber cuál es su plan, cuál es su proyecto. Es decir, si usted dice, fíjese hermano que yo quiero ministrar a las hermanas de la iglesia porque están muy achicopaladas, porque en este sector hay mucho machismo y toda la cuestión, entonces yo quisiera ministrarles a las hermanas, entonces quisiera hacer una semana de mujeres. Entonces no tiene por ahí usted unas cañonas ahí, ahí en su iglesia, ¿a quién me recomienda? Entonces ya tiene un plan, ya está diciendo qué es lo que va a hacer. Pero a veces hay gente que invita a otro solo porque le cae bien. Y está bueno que le caiga bien, lo felicito. Pero tiene que tener un propósito la invitación que usted le hace a un ministro para que llegue. Claro que hay propósitos que no están bien, que no son buenos, aunque sí los tienen bien claros, no son buenos. Es que ese hermano arrastra a mucha gente, hermano. Entonces cuando venga a venir mucha gente, y aquí va, se va... No, tampoco. Equipar. Amén. Estrechamente unidos en amor. Y la unidad del cuerpo, que ya va a ser después, ¿verdad? Como hoy de tiempo ya la... Fíjense pues. Mi deseo es que se sientan animados, número uno, y que unidos estrechamente en el amor adquieran la plenitud de la inteligencia en toda su riqueza. Entonces, miren, les voy a decir una cosa. Los pastores, hermanos amados, fuimos alcanzados, éramos lo peor del mundo. Y estas cosas erais algunos de vosotros, pero ya no. Muchos de nosotros fuimos malos estudiantes. Bueno, ustedes no, yo sí fui malo. Llevaba 10 clases y perdía 11. No, la única clase que me recuerdo que ganaba, que me gustaba, era matemáticas. Pero de ahí todas, hasta plasticina y recreo, perdía. Pero esto era. Ahora venimos a Cristo, no podemos continuar igual, hermano. Mire, le voy a decir una cosa que me da un poco de pena aquí entre nos. ¿Puedo? A mí me da pena a veces cuando pongo a leer a algún hermano y no leen bien. No leen bien. Porque entonces deben haber dos problemas. Una de dos. Tal vez tiene que usar lentes si está demasiado coqueto, lo cual es una obra de la carne. O no sabe leer bien. Y si no sabe leer bien, es porque no lee. A veces cuando me escriben, hermano, algunos hermanitos echan unas faltas de ortografía que dan pena, hermano. Entonces se abrió el cielo, abrió con H, ¿verdad? Entonces se abrió el cielo. Y yo vi con B grandota, ¿verdad? Y yo vi como un caballo con B pequeña, ¿verdad? Venía con B grande, hermano, venía desde el cielo con S. ¡Ala! Y me dijo con G. ¡Ala! Ya no le creo su profecía. No, sí se la creo. ¿Ya sabe qué hago? Cuando me mandan algo así, lo paso al procesador de Word, lo pongo en letra grande, y como ahí de una vez se ponen todas las palabras que están
malas. Entonces, les pongo que las corrija y ya lo leo tranquilo. Yo no tengo una excelente ortografía, pero para mí, que me escriban con mala ortografía es que como que alguien me hable con mal aliento. Hay hermanitos que no saben que tienen mal aliento y se le acercan a uno, y entonces, hermano, y uno aguantando la respiración, no les está poniendo atención a lo que le está diciendo. Hay que tener cuidado, sobre todo si ora por gente, hermano. Hablando en serio, hombre, porque la gente tal vez está bien tocada, ¿verdad? Y de repente alguien se acerca y con el hermano, ya me lo dice, hermano, por favor. Me sacó de una vez. Pues así son las... ¿De dónde saco todas estas cosas que le estoy diciendo? Que nosotros tenemos que avanzar para aún en nuestro grado de escolaridad, si tiene usted la oportunidad de seguir estudiando y graduarse, hágalo. Si no, por lo menos lea y sea, como dice la doctora Menchú, autodidacta. Porque muchas cosas se le pueden achacar a ella. Pero de que ha leído, ha leído. Si lo entendió, a ver, pero de que le haya leído... No, hermano, perdón. Me salí del guacal, perdón, Padre Santo, por favor. Ok, ¿por qué le digo esto? Porque, hermano, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, son familiares. Son familiares. Incluso nosotros podemos hacer, llevar eso para ministrarle a nuestras iglesias, hermano, por favor, hombre. Yo invito, cada vez que voy a Estados Unidos, le digo a la gente allá, hermanos, por favor, aprendan inglés. Y a los patojos que nacieron aquí, háblenles en español. Es un gran clavo que tengan el quetzal pintado en la cara y no sepan decir muchas gracias. Que cuando uno los saluda, hermano, se le todos chiviados porque no saben hablar español. Cuando deberían de aprovechar la riqueza de las dos culturas. Lo mismo le digo a ustedes acá. Si ustedes están ministrando en iglesias en donde hablan que chica, chiquel, sutuil, pocomán, mam, lo que sea, pues apréndase usted algunas palabritas, hermano. Por lo menos para decir mantios, o macá, o inca. Por lo menos apréndase algo, pero también invite a los hermanos y a las hermanas que no se queden hablando en su lengua vernácula solamente, sino que avancen y hablen el español y que van a la universidad. Eso, hermano, la inteligencia está íntimamente ligada con la cultura y con algunas otras cuestiones. Claro que entendemos que la inteligencia es apartarse del mal, yo lo entiendo. Pero déjeme que agarre esa situación de esa forma. Un día me invitaron a predicar a mí a un lugar. Y yo vi la congregación grandecita. Y entonces me empecé a acercar yo para hablarle a la gente. No me conocían, podía darme ese lujo. Y la mayoría de las mujeres no sabían hablar español. Entonces yo dije, bueno, entonces, si no pueden hablar español, no me van a entender nada lo que les voy a decir. Van a estar ahí haciendo bulto. Entonces le dije al pastor, poneme por favor un traductor. No, se pierde la unción. Pero no me van a entender. ¿Sí te entienden? Bueno, pues.
Si el propósito no es llenar 45 minutos ahí de tiempo gritando aleluya, gloria a Dios y pataleando. El propósito es equipar a la gente y edificarlos. Es el propósito, hermano. Entonces nosotros podemos ayudar a que en nuestras comunidades la gente se desarrolle y no sean haraganotes. Porque hay muchos que son trabajadores para el trabajo físico, pero la mente, hermano, la van a entregar con 0 kilómetros cuando lleguen al cielo, hombre. Usted estudia. ¿Sabe cómo usted puede catalogar si usted estudia? Si usted enseña. Si usted no enseña, y sabe, yo llego a una iglesia y digo, tienen pizarrón acá, hermano, que quiero, el de los niños. Ah, la grande, aquí no enseñan, digo. El pastor Jenner, no sé si estoy siendo demasiado rudo con esto, hermano, o drástico, pero yo creo que tenemos que enseñar y motivarle a la gente, hombre. Amén. Bueno, ese es un mandamiento de Pablo. Echémosle la culpa a Pablo, ¿verdad? Miremos otro así rápido. Ah, ya voy a finalizar. Tengo que irme al Salvador, hombre. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Tenía un deseo. Entonces les voy a comunicar esto. Dios quiere que no nos olvidemos de los pobres. Pero no para orar por ellos, hermano. No para cuando pases por una calle... en aquellos días de frío, ala, mira, pobrecito, mira, ahí durmiendo en el piso, sí, que Dios lo ayude con calefacción en tu carro. Yo creo que hay que hacer algo. Yo creo que hay que hacer algo. ¿Cuántos quieren hacer algo? Le voy a contar una cosa. Nosotros tenemos, como les repetí, dos colegios. Uno allá que tiene 700 alumnos, gracias a Dios, y muy lindo, y el Señor lo ha prosperado. Y otro acá que también está full. ¿Cuántos alumnos hay aquí? ¿Cuántos alumnos hay aquí? ¿60? ¿10 por grado y son 6 grados? Ok. Tengo entendido que no solo no se les cobra, sino que se les da cuscún. ¿Así es o estoy equivocado, mamá? Así es, se les da cuscún. Todos los días a las 9:30 a.m. Tengo entendido que también útiles se les consiguen, ¿no? ¿O no? ¿O a algunos se les ha conseguido? Y ropa. Y tengo entendido que estamos en números en rojo. Y eso a mí no me preocupa. Porque con mucho gusto vemos de dónde sacamos ahí para pagarle a los maestros, para hacer lo que tengamos que hacer. Pero si usted no tiene por dónde ir a ofrendar, ya sabe que puede ofrendar ahí en la obra misionera. Porque son 60 chiricitos a los cuales usted los va a estar ayudando para que un día lleguen a ser profesionales. Porque, hermano, eso sería precioso que si el Señor nos da tiempo, que un día uno de ellos sea médico. Y yo estudié en el colegio que ustedes tenían en la zona 5. Sería chilero, ¿ah? ¿Eh?
nos pidieron que no, que nos acordáramos de los pobres. Lo mismo que yo estaba deseoso de hacer, tenía un deseo, le había impregnado el espíritu un deseo: acuérdate de los pobres, acuérdate de los pobres. No solo para orar por ellos cuando estás comiendo: Señor, provéeles a todos los que no tienen. Ala, hermano, pero ¿y por qué no le provees tú? Provéeme a mí para proveerles a ellos. Ay, que sería muy lindo. Aquí entre nos, que cada una de nuestras iglesias, en todos los lugares donde estemos, tuviéramos una especie de ventanilla para la obra social. No estaba pensando necesariamente en una despensa, sino que, qué sé yo, qué les pone el Señor a cada uno en los diferentes lugares, quizá en algunos sitios darle comida a la gente ya preparada, a otros darles la materia prima para que vayan ellos y hagan su tortilla, sus tortillas, en otros para que hagan tal cosa y que hagan otra. No, hermano, no solamente para que nos oigan el Evangelio, sino que porque estas son obras que vienen como consecuencia de la fe. Es que, mire, disculpe, no es posible que la Madre Teresa lo haya hecho y nosotros no, hombre. No es posible, hermano. No es posible. Yo creo que nosotros podemos ayudar a la gente. Pero el problema que tenemos muchas veces es que siempre estamos esperando a ver quién nos ayuda a nosotros. A ver, si alguien, que me caiga un millonario, entonces empiezo a hacer la obra. ¿Quién dice, hermano? Empiécela a hacer, porque Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él le va a dar la provisión para poderlo hacer. Mucha gente lo que desea es una tremenda iglesia, unas tremendas instalaciones, y está bien, eso no es ilícito, está bien, pero ¿por qué no desear ayudar y darle a la gente, hermano? Al final de cuentas, tal vez al hijo de un madero le vas a estar dando, y que él le va a decir al madero: papá, cuidado, me tocas al pastor, porque tú no me das y él sí me da. Sí, está bien, está bien, vamos a proteger la iglesia, ¿vale? Mire, yo le hago una invitación a hacer una ventanilla especial para la obra social en sus iglesias. Y mientras lo hace, apóyenos, nosotros lo estamos haciendo ya. Nosotros lo estamos haciendo ya. ¿Verdad? Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Cuántos se apuntarían? Ni uno. Está bien, no hay problema. No cumpla el mandato, pues, no hay problema. Esto no es obligado. Es un deseo. Es que, ¿sabe dónde me lo agarré iba usted, hermano? Me doy cuenta de que a veces cuando llevamos a la práctica las cosas, como que cuesta un cachito más. Cuando le dije: mucha, hagamos un libro, todos. ¡Amén! ¿Cuántos se apuntan a hacer el libro? ¡Ah! Y un montón que no me han entregado el libro. Y ya pasó el año del desafío. Ahora hágalo por la gracia, hermano. Entonces digo yo, ahora les voy a decir: hermanos, ¿cuántos hacemos la obra? Este tipo de obra. Y tal vez alguno, pero bueno, necesitamos que el Espíritu Santo despierte ese deseo. Amén. Mira, hermano, usted se va a deleitar, hombre. Yo casi no voy a ese colegito de aquí, ¿sabe por qué? En primer lugar, no tengo mucho tiempo, pero cuando entro, por poco me botan, hermano. Se me tiran encima todos. ¡Hermano apóstol! ¡Hermano serio! Y yo, hermano, híjole, agarrándome la pared. Tienen el agradecimiento a flor de piel. Un día le dije a mi mujer:
nos conmovió una muchachita un día. Le dije a mi mujer, mira mamita, estos niños, yo no sé si se dan el lujo de vez en cuando de ir a McDonald's a echarse su desayuno. ¿Por qué no vamos a comprar desayuno a McDonald's? Vamos, mijo. No, fuimos, pues, y compramos los desayunos, hermano. Por cierto que fue cardíaco la traída de los desayunos, ¿verdad? A mi mujer se le cayó el jugo y bueno, algo bien chistoso. Porque no me cayó a mí. Es broma, chinita, es broma, es broma. Al fin los ordenamos ahí, que se pusieran ahí para que les iban a dar su desayuno McDonald's. Todavía estaba calientito, sabroso. Empezaron a comer, le dimos gracias al Señor, empezaron a comer. Entonces una niña que no comió. Entonces le dijeron, ¿pero por qué no come? No, es que yo voy a guardar esto para mi mamá. Nos hizo trizas, hermano. ¿Verdad? Y entonces, no, comételo, ahí vamos a ver cómo le hacemos. ¿Verdad? Total de que se lo comió. Pero uno se llena de unas satisfacciones que usted ni siquiera se imagina, hermano. Es bien bonito, hombre. Anímese, hombre. ¿Cuántos quieren ayudar a los pobres? Aleluya, gracias, Padre. Que nos dé la inteligencia a Dios para ver cómo le hacemos, ¿verdad? Que nos dé la inteligencia. Pero de la inteligencia. El que piensa en el pobre, en el día que caiga Wall Street, lo ayudará Jehová. Bueno, yo ya me tengo que ir, me están esperando en el aeropuerto. Para variar, me voy a ir hecho la cochinilla loca. Pero ahí después lo invito a un desayuno, usted también, aunque usted no es de esos niños, pero es un hijo espiritual y entonces no, y no me dejan invitar porque la vez pasada vamos a hacer un desayuno y Tito, no, nosotros lo pagamos y no sé cuántos, y también ustedes dieron dinero, ¿eh? Y qué rico estaba, ¿eh? Perdón. Yo creí que te apuntabas a los desayunos vos, ¿eh? Un micrófono, un mic. Enfríalo, Mike. Hay dos casas de restauración en donde aquí este hombre, en una se pide una ofrenda y en la otra no. De todos modos no dan en ninguna de las dos. No ustedes, sino que la gente que están recluidos ahí. Mi esposa me decía ayer, yo no sé cómo hace Emilio para alimentar a toda esa gente. Pero digamos, por ejemplo, me dijo, ¿te recordás de los bolitos que se quedaban tirados allá en el parque este de aquí de San Pedrito? Que ahí se quedaban jateados, sí, ya no están. Porque se los llevó aquel a la casa, pero se murió uno. Están en un estado lamentable. Pero yo creo, hermano, que si somos cristianos no podemos quedarnos impasibles ante la necesidad de los demás, pensando en teología, en las profundidades. Está bueno meternos a las profundidades, hermano. Está muy bueno. Pero también hay que salir, hay que subir al monte de la transfiguración, pero hay que bajar. Si no, hagamos tres enramadas, nos quedamos aquí, y los de allá abajo hay que miren cómo salen. No, hombre, si nosotros somos la luz y la sal. Sí, hermano. Hermano, a ver. Gracias. No estás de verdad acuerdo. Que no. Bien, recibo yo la exhortación, la recibimos. Y cabal, es algo que nosotros hemos estado pensando con mi esposa, de hacer obra ya social. Y hemos empezado a hacer algunas cositas allá en Sololá con los recursos que tenemos. El buen administrador es el que usa los pocos recursos que haya y los usa bien. Y gracias, recibimos esa exhortación. Definitivamente lo vamos a hacer. Ahora, aparte, yo tenía una pregunta o dos consultas. Primero, estabas tú, hermano, hablando sobre los espíritus que se vuelven demonios, ¿verdad? Y eso es que los espíritus cayeron aún los espíritus en una, ¿cómo se dice?
involución. Ajá. ¿Y van a seguir involucionando? Porque si eso es así, perdón, después de demonios, ¿qué, verdad? ¿O qué pasa? No, porque... no, yo creo que se quedan, eso es terrible, ¿verdad? A mí no muchito me gusta ni siquiera pensar en eso, porque es el destino que ellos eligieron, pero es muy terrible. Mira, yo creo que de la misma manera como en el caso de los espíritus de los justos, miren pues, los espíritus de los justos, digamos, el hombre muere, regresa a Dios y Dios lo pone en Sion. Regresa a Dios que lo dio y Dios lo pone en Sion. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12. Va, pero fíjense pues. Pero los que se mueren sin Cristo, regresan a Dios en calidad de espíritus inmundos, entonces Dios los clasifica y los manda a Babilonia. Pero Babilonia no se va a convertir en habitación hasta que caiga. Según Apocalipsis capítulo 18, ¡ay de Babilonia! Ha caído Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios, de espíritus inmundos y de ángeles caídos, o aves inmundas y aborrecibles. Entonces, tiene que haber un lugar intermedio para los espíritus inmundos, que son los lugares secos. Por eso, el valle de los huesos secos, lo visitaban demonios. Pero cuando Dios les dio vida, ya no. El trono de la mano seca. El trono de la mano seca es aquel rey que se opuso al profeta. Que dijo, ¡agárrenlo! Y ¡pah! Se le secó la mano. Los que se oponen al ministerio profético genuino, se seca su capacidad de gobernar adecuadamente y sus cinco ministerios, la capacidad de reproducirse en los cinco ministerios es un trono. Pero como tiene mano seca, entonces lo visitan espíritus inmundos. De esa manera lo miro yo. No sé si eso te aclara o te enreda más. No, no, no. La otra consulta, hermano apóstol, no recuerdo el nombre de esta persona, yo lo leí en algún área, pero es un humanista que habla sobre la obra social de la Iglesia Católica, por no decir nombres, porque ellos son especialistas en eso. Sí. Entonces él decía que la verdadera obra social no era el ayudar al prójimo producto de la abundancia que nosotros tenemos, sino que el llamamiento que aún no teniendo nos dedicamos a... ¿Cómo está ese pensamiento? Bueno, y qué tan correcto, porque yo no lo veo. Mira, yo lo que creo es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en lo que se refiere a la obra social. Mi apóstol acostumbraba a decir que no había que llevarle sándwiches a los hijos pródigos. Entonces, yo creo que para dar se necesita sabiduría, entendimiento y un don. La Biblia dice que hay un don que se llama el don de dar. Entonces, si es un don, es una cosa que Dios nos dio, nos regaló, para que nosotros sepamos cómo administrar, en dónde hacerlo, cómo hacerlo. Yo creo que tienen que haber planes de emergencia. Por ejemplo, deben haber cosas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Si nosotros solo le vamos a estar llevando comida y comida y comida a los pobres, al mismo pobre, lo único que estamos haciendo es un parásito, que siempre va a estar esperando que nosotros lleguemos. Y cuando no lleguemos, nos va a mentar la madrina Carolina, porque no va a haber agradecimiento en su corazón. Entonces yo creo que lo que nosotros debemos hacer es atacar por todos lados. En primer lugar, lo urgente, si es que no tienen de comer, porque están inhabilitados, ya sea mental, almática o físicamente, poderlos auxiliar. Después de eso, poderles ayudar para que ellos puedan evolucionar y ser educados, estudiar, y ahí los podemos agarrar para evangelizarlos. Entonces creo que son cosas a mediano, a corto y a largo plazo. Pero si nosotros no ponemos
la palabra en su espíritu, solo vamos a tener endemoniados educados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evangelizarlos, pero también darles lo que podamos darles, en lo que vos decís, ¿verdad? De acuerdo a nuestras fuerzas, ¿verdad? No vamos a convertir en una casa de beneficencia la iglesia, en el sentido de que vengan todos, pasen por aquí, aquí les vamos a dar de comer, ven, y viene gente y pasa 2, 3 veces y va a vender la comida en otro lado, porque se da de todas formas, ¿verdad? Sí, hermana Soyli. Dios les bendiga, sí, hermanos. Quería compartirles una actividad que tuvimos con la obra misionera. Fuimos con la hermana Leti hace un par de semanas allá a la iglesia del hermano Rigoberto Muralles. Y es un terreno bien tremendo, ¿verdad? Había que pasar un río de aguas negras para llegar a la localidad donde íbamos. Y llevábamos un poco de ropa, pero en ese momento el Señor le puso a la hermana madre de hacer una jornada médica. Y esa jornada la pudimos hacer el sábado anterior, el sábado 7. Y miren, hermanos, fue algo bien impresionante porque atendimos 216 consultas y había una de ellas que tenía 3 meses, tenía la presión bien alta, diabética, durante 3 meses no había tenido medicamentos y se le pudieron dejar medicamentos para los próximos 3 meses. Aceptaron más o menos 22 personas porque unas hermanas de la obra misionera fueron a evangelizar. Estuvimos atendiendo a los niños, se le evangelizó a 150 niños. Repartimos nuevos testamentos. Miren, fue una cosa bien preciosa y las personas estaban bien, ahí sí que, no sé, emocionadas de que la gente a ese lugar, porque es bien cerquita aquí de la ciudad, y las personas de verdad estaban bien agradecidas con el Señor y estaban atentas a escuchar del Señor. Así que yo de verdad pienso que esta forma de compartir, ayudarles en su necesidad, pero también llevando la palabra, porque el hermano Rigoberto estuvieron evangelizando una semana antes, creo, ¿verdad, hermano? De la jornada, iban a las casas, se metían, o sea que una actividad quizás pasajera, pero iba a ser el mensaje permanente para sus vidas, ¿verdad? Así que la iglesia nos ayuda a nosotros con los medicamentos, ¿verdad? O sea, la obra misionera, con todos los medicamentos, y yo creo que ahí salen otras jornadas, ¿verdad? De lo que tenemos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo nos ha avanzado, yo tengo muchas cosas más aquí que son mandamientos, deseos, mandamientos, pero deseo en el nombre de Jesús pasarle un pequeño video de algunas cosas que se están haciendo. No sé si estás listo, Rubencito. Necesitas, ahí me avisas cuando estés listo. Entonces, solo déjeme, vamos a ver. Ok, esta es otra, mientras Rubén está listo, este es otro versículo tan importante, hermano, que es un deseo, pero es un mandamiento para que nosotros podamos ministrar eso, ¿verdad? Deseo que Dios, esto está en la Biblia en lenguaje sencillo, deseo que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo les den paz, amor y confianza a todos los miembros de la iglesia. Aleluya, hermano. Pero para eso tiene que haber pastor, hombre. Es que si no hay pastor, ¿qué? Mire, hermano, por eso el ministerio apostólico es una gran bendición, pero muchos cayeron en la trampa de salirse de su tiempo, que tal vez si Dios los iba a señalar como apóstoles, ¿verdad? Y se salieron de su tiempo y dejaron de atender el rebaño. Y entonces dejaron sin pastor a la iglesia. Entonces ahora la iglesia lo que tiene es un apóstol que ya no se mantiene ahí, pero no se levantó ningún pastor. Y es necesario, es una bendición los pastores, hermano. Ustedes, diga, yo soy una bendición. ¿Mi ministerio es una bendición, el ministerio que Dios me dio? Sí, hermano. Usted es un padre espiritual
que les puede dar a sus ovejitas la tranquilidad necesaria. Solo que usted le diga, no, 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 hermano, tranquilo, no va a pasar nada. El Señor le va a respaldar, lo va a ayudar, lo va a orientar para que pueda ministrar adecuadamente. Así que tenemos que poner, y esto ya no es una enseñanza, sino que esto tendría que ser, aunque va íntimamente ligado con enseñanza, tiene que ser una proclama, una predicación, algo profético. Tenemos que ministrarle a la gente paz, amor, confianza. Ahí se van a sentir seguros. Pero de lo contrario, hermano, mire, un consejo. Acostúmbrese a dar las malas noticias en los anuncios de la iglesia, sobre todo antes de que usted predica. Se sube ahí el anciano que da los anuncios, el que tiene el privilegio de dar los anuncios, ¿verdad? Se les informa que la hermana fulana de tal falleció trágicamente, acuchillada, y le dejó el ambiente, hermano, para darla, y toda la gente ya no pone atención al mensaje de suyo, sino que sí, es que la cosa está tremenda, hermano. ¿Qué administración de paz puede ser esa, hermano? Si la hermana la están velando, yo le aseguro que aunque no pasen el anuncio, todo el mundo se va a enterar. Siempre se enteran. Pero yo creo que el púlpito debe ser utilizado específicamente para equipar y edificar. Ese tipo de cosas que no son edificantes, pero que sí son necesarias atenderlas, se puede nombrar a 5 hermanos. Para decirle, hermano, un grupo de visitación, vayan ahí o por favor digan a ver cuántos los acompañan, ¿verdad? Y ya se va un montón de gente y animan a los hermanos y todo, pero debemos de ministrar paz, amor y confianza. Ok, listo. Está bien, no tengas pena. Solo que ahí te acordás que yo me voy a El Salvador. Mike. Mientras le traen, amado, ¿cuántos amados hay aquí? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Es un mandamiento. Entonces sí hay que enseñarle a la gente cómo prosperar. Y permíteme, Elvis, antes de que nos digas tú lo que tienes que decir. Hermanos, hay que enseñarle a la gente los principios bíblicos. Porque hay gente, hay hermanos, y hay pastores que no lo están enseñando y ellos están pasando el Niágara en bicicleta porque no lo están enseñando. A mí me pueden decir muchas cosas y decir, hermanos, que la situación está delicada. Sí, yo sé, pero la situación siempre ha estado delicada. Y siempre en medio de los problemas Dios ha sostenido a alguien. Siempre, o no sostuvo a Elías. En la casa de la viuda y en el arroyo de Querit. Mire, fíjese, solo por ponerle un ejemplo. Estaba leyendo y estaba meditando, y aunque usted ya lo ha visto, pero déjeme recordárselo, que la Biblia dice en el libro de Génesis, y no había llovido. ¿Por qué? ¿Por qué no había llovido? ¿Cuál es la razón que da la Biblia por qué no había llovido? Dice que no había llovido porque no había hombre que trabajara, que labrara. Entonces Dios, si lo vemos desde otro ángulo, pues, porque sí, es que Dios no lo había creado, todo eso está bien. Pero lo que yo logro sustraer de ahí, hermano, es que mientras no haya alguien que se levante a chambear, no va a llover. Pero si la gente dice, no, yo voy a trabajar, yo voy a poner mi negocio, yo voy a poner una venta de mandarinas, yo voy a hacer tal y tal cosa, yo me voy a poner, mientras no haya alguien que haga eso, no llueve. Lo que estoy tratando de decir
es que la provisión divina viene, pero también nosotros tenemos que enseñarle a nuestra gente, mis amados hermanos, que tienen que ponerse las pilas, hombre. Que no se trata de irse a los Estados Unidos. Sí, que sean diligentes, no que montón de gente, hermano, lo que quiere es agarrar camino para allá, agarrar camino para los Estados Unidos. ¿Y será que, y será así, será que solo allá se mueve un espíritu de provisión? Al contrario, hermano. Y le voy a decir algo bien tremendo acerca de eso. Tenemos que cambiarle la mente, la mentalidad a la gente, hermano, acá. Acá les tenemos que cambiar la mentalidad para que trabajemos todos juntos y hagamos de este un gran país también, hombre. Por favor, no confunda. No, hermano, usted ya no es espiritual. No, yo sí soy espiritual, pero yo sé que debe de repercutir también en nuestra sociedad la influencia nuestra. Desde luego que sí. Sí, Elvis. Gracias. Dios le bendiga, apóstol. Amén. El domingo en la noche usted predicaba acerca de los discípulos y de los hijos y de aquellos sirvientes. Pensando en eso, y pues yo hablo en nombre de los pastores que le reconocemos como nuestro pastor, yo lo hago de esa manera. Entonces es importante atender a también a su deseo como nuestro apóstol, en su deseo sobre nosotros como pastores, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cuál es su deseo sobre nosotros como pastores? Mira, yo por eso me amparé en lo que Pablo puso, porque se puede malinterpretar, ¿va? Pero yo me amparé en todo lo que él y Juan también escribieron. Yo deseo, una de las cosas que yo deseo, de veras, es que ustedes prosperen. De veras, de veras, yo, miren, miren, ¿cómo decirlo sin que ser malinterpretado? Mire, no, es que tengo que ser cuidadoso porque a veces el mensaje lo oye algunas personas que no son de los nuestros y lo pueden malinterpretar. Pero la misión de donde yo salí, cuando un pastor tenía un buen carro, era mal visto. Era mal visto. Si tenía, yo me recuerdo que cuando, en ese tiempo empezaron los celulares. Si alguien usaba celular o un beeper, era mal visto. Ah, computadora, olvídate, yo fui mal visto por eso, hermano, hasta el púlpito me echaban barniz por eso, ¿eh? Y decían que a mí me hablaba la computadora y que por aquí, que mi Dios era la computadora y cosas así. Era mal visto. Ok, que Dios los bendiga, solo le estoy diciendo eso. Mi deseo para usted no es ese. Si yo lo miro a usted en un carro último modelo, créame, hermano, que me voy a gozar. Va a decir, gloria a Dios. Primero Dios que lo tenga asegurado el hermanito y que lo sepa manejar bien y que no le rinda culto, pero gloria a Dios que el Señor lo está prosperando. Si usted un día, después de que tiene su iglesia bien bonita, un día viene y me dice, fíjese, hermano, que compré una casa, la iglesia me ayudó a comprar una casa, yo me voy a sentir bien gozoso, porque mi deseo es que usted sea prosperado en todas las cosas, en todas las cosas, en todas las cosas, como prospere su alma. Ese es uno de mis deseos. Entonces, ¿Y su deseo como mandamiento sobre nosotros? Sí, bueno, el deseo como mandamiento sería, en ese caso, porque cada uno de estos son distintos, es que el deseo de ustedes sea ese para sus ovejas. Que ustedes deseen que sus hijos sean prosperados, hombre. Que mire, que no deseen que les caiga un millonario, sino que deseen que les caigan un millón de pobres.
para convertirlos en gente que la saquen ustedes de todo ese problema. Que usted, ese sería que ustedes amen tanto a sus ovejas, a sus hijos, que se esfuercen para que ellos se levanten. Pero usted, en ustedes está, hermano, convencer a la gente para que estudien, para que se preparen, para que actúen honestamente. Incluso cuando uno les ministra a los hermanos acerca de las ofrendas y de los diezmos, eso es lo que está haciendo, porque les está enseñando que es la forma de abrir brecha para ser prosperados aún, no solo en lo económico, sino que en todo. Entonces, pero aquí, Elvis, habría un montón, porque es, yo estoy hablando del 3 de Juan 1:2, pero en los demás, el deseo, por ejemplo, la obra misionera, el deseo, el mandamiento, mucha, atendamos a los pobres. No lo pongamos como una prioridad, sino que como una obra de fe. Otro deseo, métase a las profundidades. Otro, y no esté en la orilla. ¿Verdad? Y esos son, ahí están. Ok, hoy sí, mucha. Sí, aquí que se convierta, hermanos. Sí. Yo le estoy predicando a un montón de hermanos que no hay modo que se conviertan. ¿Ah? Otro deseo, ¿ah? Vamos a tener que cantar, este es mi deseo, honrarte. Llámate a la Kelly que venga a cantar, este es mi deseo. Deseo que llames. Ahí le va otro. Este es otro deseo. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, como desea Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Ese es un deseo muy tremendo, hermano. Porque qué lindo cuando las ovejitas le testifican a uno, hermano, acerca de ustedes, los pastores. Qué lindo cuando una ovejita se acerca con uno, al hermano, que Dios lo bendiga, porque mire, nos envió a ese pastor, viera cómo nos ha bendecido, viera cómo se esfuerza, viera cómo aquí, viera, ay, uno se siente como que uno fuera el que lo hubiera enviado ahí, ya no, como que no hubiera sido el Señor, pero sí es el Señor, desde luego, viera cómo se esfuerza, y yo así miro mucha gente dentro de los pastores. Hermanos que están a veces trabajando, pero a marchas forzadas, sin exigir nada, 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 aunque Dios les da todo, todo, todo. Entonces, otro deseo, sirvámosle a Dios con un sincero deseo. Bueno, vamos a ver, para terminar, así dice la Biblia, pues, no es que Dios esté terminando ahorita, para terminar, hermanos, deseo que vivan felices. Eso de vivir felices antes de continuar, no quiero ser gravoso porque ya tengo 2 horas de estar hablando aquí. Pero mire, eso de ser felices involucra cómo está su casa. Otro deseo, Elvis, que yo tengo, es que ustedes los pastores, ¿cuántos pastores hay aquí? Levanten la mano los pastores, por favor. Hermanos pastores, les voy a decir mi deseo que yo tengo. Es que ustedes estén profundamente enamorados de su esposa. Pero así, enamorados de su esposa. Que sean con ellos y con ella cariñosos, que no la griten ni en público ni en privado, hermano. Que no le chasqueen los dedos, ni ella a usted ni usted a ella. Que la cuiden, que la protejan. Ese es un deseo apostólico, porque si no, no van a poder ser felices, hermano. Van a tener una lucha dentro de su propia casa.
que le den su lugar dentro de la iglesia. La oveja número uno es ella. Aquí vinieron a profetizar hace un tiempo unos profetas, y cuando se referían a mi esposa, nunca había oído yo que se refirieran así. Decía, the first lady of this congregation, la primera dama de esta congregación, la primera dama, decía yo, si puedes, decía yo, qué bonito se oye, dije yo, entonces yo soy presidente, dije yo, disciplina, no sé qué dijo, pero de una vez, disciplina. Entonces yo soy presidente, el príncipe, hermano, porque todos los que están casados con la Leticia, son príncipes, según la doctrina del rey Juan Carlos. Entonces, ese es un deseo, que usted trate con delicadeza, con amor, a su esposa. ¿Cuántos trajeron a su esposa hoy? ¿Se puede voltear y darle un besito? Ay, sí, se tuvo que dejar la hermana. Bien. Estaba brava, a ver. Así por la. Así por la. Mire, ¿qué? ¿Ya, Rubén? Ah, va, espérame. Pues. Ahora ya no. Ya. Ahorita, pues. Es una delicia ser amigos, ¿verdad? Con el cónyuge, hermano. Pasan problemas, uno pasa problemas y todo, pero es bonito, es bien lindo. Es un milagro de Dios. Para Él sea la gloria. Para ti sea la honra, la alabanza, Señor. Pasa uno a veces el Niágara en bicicleta, hermano. Pero ahí está el Señor, el Espíritu Santo, manteniéndolo. Comete uno burras. Pero ahí está Dios, haciendo que la burra no solo rebuzne, sino que hable de vez en cuando, ¿verdad? La burra es uno, no ella, ¿va? Ah, sí, no, aquí vamos a tener problemas, hermano. Dios santo, va que se me vino rápido, hermano. Ese es un deseo que yo tengo, que usted sea feliz, hermano. De veras, es un deseo que tengo en mi corazón. Digamos, yo tengo la dicha de que este año cumplo 36 años de estar junto con... Estaba viendo a un amigo que tiene un canal de televisión. No estamos totalmente 100% de acuerdo con la doctrina, pero estaba diciendo, 50 años de matrimonio, hermano. Está cumpliendo 50. Digo yo, wow, qué tremendo. Solo me lleva 14, digo. Pero ya 36 es bastante, hermano. Pero yo, bueno, mejor para qué ministrarme. Miremos el, ¿cómo se llama? El anuncio, y después cantamos un himno antes de ministrar las ofrendas. No es anuncio, sino que... Pero no se oye. Pero esos no son los niños nuestros. Eso sí. Thank you.
tanto que te tardaste y tan poquito que tardó él. Ok, no estaba programado hacer un anuncio, este no es un anuncio, solamente pues la hermana me preguntó si era conveniente pasarlo en este momento y yo le dije que sí. De todos modos no creo que sea malo haberlo hecho. Vamos a finalizar esta tarde extraordinaria y de veras ese himno, antes de que las hermanas, bueno, o si quieren se ponen de pie las hermanas que van a recibir, a ministrar las ofrendas, y gracias y vamos a orar y vamos a cantar ese himno. Me gusta mucho a mí, si ¿sí lo saben? Sí. Porque de veras expresa otro deseo. Pero vamos a, Señor, en el nombre de Jesús, recibe tú las ofrendas y los diezmos que estos tus siervos traen, no solamente con compromiso de su parte, sino que con un profundo deseo de entregarte a ti lo que es necesario entregar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Pueden pasar, mis hermanos? ¿Tenemos algún anuncio? Cantemos, hermanos. Este es mi deseo. Con toda mi ser te adoraré.
Hermanos, tal vez solo para, antes de que oremos, para quedar despedido, solo quisiera recordarles, si usted quiere participar en esta obra misionera del colegio, de la ayuda social, lo puede hacer pues dando una ofrenda de 100 quetzales mensuales. Y si usted quiere anotarse, las hermanas de la obra misionera están ahí atrás. Ahí puede usted ponerse de acuerdo con las hermanas. Recordamos que el próximo jueves nuevamente nos reunimos acá con la ayuda de Dios, ¿verdad? Estamos aquí siempre en la zona 5. Tenemos un aviso importante, por la gracia de Dios, hermano, nosotros vamos a tener nuestro servicio de Santa Cena el 1 de marzo, siempre en el gimnasio, siempre en los mismos horarios, a las 9, solo que va a haber una variante por la tarde. Vamos a tener el cambio de oficialidad para la Iglesia de Benecer acá y vamos a iniciar a las 5 de la tarde. Así que si usted puede estar con nosotros, pues está cordialmente invitado, ¿verdad? También queremos informarles que los hermanos pastores que quieran inscribirse para el retiro de matrimonios, que se realizará el 5, 6 y 7 de noviembre, lo pueden hacer, están los hermanos de matrimonios allá atrás también. Entonces usted puede anotarse ahí con ellos y ponerse de acuerdo ahorita que hay oportunidad para ir haciendo los pagos mensualmente y así pues hacerlo más cómodo. Queremos también que oremos, hermano, el pastor Ranulfo Guevara está solicitando que oremos por unos familiares que han estado un poquito delicados, y vamos a orar por ellos y también por el hermano Estuardo Chitumul y su esposa. Ellos están cumpliendo 9 años de matrimonio, así que tal vez si vienen los hermanos, no sé dónde están. El hermano Estuardo y Cintia, ahí ven, venga para acá, tal vez si me ayudan los hermanos pastores a orar por ellos. Hermano Tito, que estás aquí cerca, hermano Edwin Cano, hermano Nelson, y vamos a orar también, recuerde, por los hermanos Arnulfo. Gloria a Dios. Si pueden acercarse, hermanos pastores, ministros, oremos por los hermanos Estuardo y Cintia, están cumpliendo 9 años de matrimonio. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar en esta mañana, por tanto, por el pastor Ranulfo Guevara, por sus familiares, Benita, Edith y Samantha Villagrán Morales, que están delicados, ¿verdad? Vamos a ponerlos delante de Dios y vamos a poner también a la familia Chitumur. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Te agradecemos por la obra que tú has hecho en nosotros. Pero venimos delante de ti, Señor, con nuestro corazón abierto, poniendo en tus manos, delante del trono de tu gracia, tanto, Señor, a nuestros hermanos Estuardo y Cintia, agradeciéndote por la vida que les has concedido, la vida matrimonial que tú has hecho en ellos, suplicándote, oh Dios, que los años venideros sean mejores, Señor, que tú puedas cumplir en ellos, Señor, las promesas